El que fem avui aquí és una trobada entre diferents col·lectius de persones migrants i col·lectius de defensa de drets humans i col·lectius del fet migratori per commemorar els tancaments que es van fer a les esglésies de Barcelona fa 17 anys, que van reunir a més de 1.500 persones que es van tancar a diferents esglésies denunciant les polítiques migratòries restrictives que en aquest moment molta gent es va trobar a la Unió Europea. 17 anys després la situació no només no ha canviat, sinó que ha empitjorat. Con la asamblea de hoy se pretende conseguir un movimiento mucho más grande, ya que ha venido mucha gente, pero se necesita mucha más para lograr conseguir que la delegación de extranjería nos haga caso y quiten la ley que actualmente hay migratoria en Europa y actualmente en España, que nos prohíbe prácticamente adquirir los papeles. Estamos aquí luchando para por lo menos borrar o modificar esta ley. Y la tema de nacionalidad, tenemos un montón de gente que llevan aquí 10 años, 12 años, 15 años, hasta 16 años y no pueden conseguir nacionalidad. Es una lucha para todos, para conseguir igualdad, que nosotros no solo se trata de una igualdad que favorezca a las personas migrantes, sino que también a las personas que ya viven aquí, son de aquí y que por lo tanto pertenecen a esta sociedad, y se trata de vivir en un mundo mejor. (Risa)